say about me? It's alright. It's alright. Denle una ofrenda de palmas fuerte al Señor, porque Él es bueno. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios. Llevas en el alma una pena, vas escondiendo el dolor, pero tus ojos reflejan que sufre tu corazón. Mucho tiempo ha pasado desde tu cruel decepción, y la amargura ha encerrado tu alma en una prisión. Hoy libérate, suelta ya tu fe, fortalécete, sé valiente. No mires atrás, no te importe más ya la gente. Tú créele, créele a Dios. Hoy libérate, suelta ya tu fe, fortalécete, sé valiente. No mires atrás, no te importe más ya la gente. Tú créele, créele a Dios. ¿Cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no creerle si su nombre es fiel y verdadero? Si usted lo cree, dar una ofrenda de palmas fuerte al Señor. ¡Aleluya! Todo en la vida te cambia cuando aceptas su amor. Naces de nuevo y sientes que todo ya se olvidó. Bástate solo en su gracia, allí encontrarás el valor para volver a empezar y ser más que vencedor. Hoy libérate, suelta ya tu fe, fortalécete, sé valiente. No mires atrás, no te importa más ya la gente. Tú créele, créele a Dios. Hoy libérate, suelta ya tu fe, fortalécete, sé valiente. No mires atrás, no te importa más ya la gente. Tú créele, créele a Dios. Vámonos. ¿No hay alguien aquí que se aviente a cantarlo conmigo? No, no hay. No, no, no son de rancho, ¿verdad? Yo soy nacido en la sierra, pero de un gran corazón. Quizá no tengo riquezas, pero tengo lo mejor. A mí no me falta nada. Jesús mi Salvador. Yo soy de padres humildes, pero a mi Dios le doy gracias, porque por ellos conozco al Salvador de mi alma. Su nombre es Jesucristo, a quien canto con el alma. Soy nacido en la sierra, pero de un gran corazón, porque en mis venas yo traigo la sangre de mi Señor. Y es en mi orgullo, señores, que les cante esta canción. Padres humildes,
a mi Dios le doy gracias, porque por ellos conozco al Salvador de mi alma. Su nombre es Jesucristo, a quien canto con el alma. Yo soy nacido en la sierra, pero de un gran corazón, porque en mis venas yo traigo la sangre de mi Señor. Y es en mi orgullo, señores, que les cante esta canción. Abran sus Biblias, por favor, conmigo, amados hermanos. Sus iPads, sus teléfonos, lo que haya traído. Ahorita estábamos cantando un canto, pastor, que decía: somos evangelistas. ¿Alguien me puede decir qué es el evangelio? A ver, ¿cómo? Las buenas nuevas de salvación, así dijo mi hermano. Usted. Hermano Manuel. No, yo le entendí, sí. No, como dijo este. Oye, fíjate que me encontré a mi tocayo. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Hermano Manuel dijo que el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Hermano Manuel, ¿quién le habló a usted del evangelio? ¿Quién le dio las buenas nuevas de salvación a usted? Antes de hacer caso. Pero cuando usted aceptó a Cristo, ¿sí se acuerda cuando aceptó a Cristo? ¿Quién le habló de Cristo cuando usted lo aceptó? Manuel Murillo. ¿Dónde está el hermano Manuel Murillo? Está en la frontera. Ok, ya no dé más información. Él le habló a usted de Dios. ¿Usted sabe quién le habló de Dios a él? No. La mamá de él. A lo mejor la mamá de él. Pero a la mamá de él alguien le tuvo que haber predicado. O sea, alguien le predicó a la mamá del hermano Manuel, y la mamá de Manuel le predicó a Manuel, y Manuel le predicó a usted. ¿Correcto? Y la pregunta es: ¿a quién le predicó usted, hermano? Digo, no me conteste, es para todos. ¿A quién le estamos predicando nosotros? Porque nos vemos bien bonitos aquí en la iglesia el domingo en la mañana, pero nomás en la mañana, en la tarde y bien tarde, a la mitad de la iglesia. Porque luego dicen: no, we're not going to church in the afternoon. No, vamos a descansar. ¿Cómo que descansar? ¿Pues qué, se cansan cuando vienen a la iglesia o qué? ¿Vienen y se cansan? ¿Eh? ¿Cómo no se cansan? Para ir al mall a las 11 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana, ¿cómo para eso? ¿No se cansan? ¿Estamos mal? ¿Por qué no somos unos cristianos normales? ¿En serio? ¿En serio? Hay pastores que están cancelando servicios. Dame el favor, cancelando servicios en lugar de estar poniendo más servicios. Pero no evangelizamos. That's the pastor's job, brother. Okay, don't get confused. That is the pastor's job, okay? He's the pastor. ¿Y tú y yo qué? Pues ¿qué? Es responsabilidad de cada uno de ganar almas. Pero para todo tenemos tiempo, menos para las cosas de Dios. Para predicar, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. No, I'm sorry, bro. I got a really, really tight schedule. I'm really busy. No, maybe next month, okay? ¿Qué es eso, hermanos? A ver, ¿cuándo fue? No me conteste, por favor. Porque a algunos les va a dar pena y a otros van a andar presumiendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien? No conteste. O sea, ayer, hermano, le dije que no contestara. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Yo le doy mi palabra que ahorita en menos de 20 minutos terminamos. ¿Les parece? Ve, la hermana que dijo amén ya quiere que termine. Se crea. Libro de Romanos.
Y dice la hermana, usted sí creas, hermano. Libro de Romanos, capítulo 10, del verso 8 al 17, dice la palabra. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero en el verso 8, mis hermanos, dice, cerca de ti está la palabra. ¿En dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. No, brother, ask us, I don't know how to preach. What? Es que yo no sé predicar, hermano. ¿Y cuántos años tienes de cristiano? 22. Really? Like really? O sea, ¿en serio? Se lo voy a decir en español. Really? O sea, ¿en serio? Más de 20. Mire, todo cristiano, después de 2-3 años de convertido de cristiano, ya debe saber predicar. Hermano, es que pues, no es lo mío, o sea, como que no se me da. ¿Y qué es lo que se te da, hijo? Es que, pues yo no. Pues, ¿sabes qué, maestro? Está bien, ok. Pero por lo menos, con tu testimonio. Por lo menos. ¿Sí? Porque para hablar, hasta los pericos hablan. Los hechos. La gente, hermanos, allá afuera, se está muriendo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y si usted y yo no les hablamos, entonces ¿quién les va a hablar? ¿Quién les va a hablar? Miren, hermanos, yo he tenido la oportunidad de compartirle a todo tipo de gente. Yo le he predicado a artistas, actores, políticos, narcotraficantes, a ricos, a pobres, a profesores de la Universidad de Stanford, a un dueño de una compañía de robots que hasta me ofreció trabajo. Me dijo que me quería llevar con él, que para que fuera su traductor. Porque él me empezó a platicar que vende robots a las compañías de petróleo. Y le empecé a decir que a los de Gazprom de Turquía y a los de Rusia y a los Petrobras de Brasil. Y dijo, oye, ¿dónde estudiaste tú? Dije, no, yo nomás fui a la escuela aérea de Nacozare, ya no Ramón en Nuevo León. La primaria. Oye, I want to give you a job. I want you to be my translator. We'll travel the world. Y le dije, thank you. Dijo, what do you do for a living? ¿Qué es lo que haces tú? Le dije, yo soy cantante y predicador. Y empezó a llorar y me pidió perdón. Dijo, perdóname, hermano, yo también soy cristiano. No hay mejor trabajo que predicar la palabra. Sigue predicando. No sea pantalla, esté con la gente. Lo más hermoso es esto. ¿Qué le pasa? Y luego se andan ahí avergonzando. Van a los restaurantes y no oran. Señor, gracias por esos alimentos. Tenemos que predicar la palabra, mis hermanos. Yo le digo, le he predicado a todo tipo de gente. Y con los que más batallo es con los hermanos. ¿Cómo la ve? A ver. Pregunto yo. Tú llegas a una gasolinera y está un chavo allá afuera. Hey, Holmes. Hey, you got a dollar, eh? You got a dollar, bro? Hey, you know what, dude? Jesus loves you, bro. Yeah, thank you, bro. I need that. Can you pray for me, bro? You're a Christian? No soy Christian, soy Miguel Leal. Hey, bro, can you pray for me, bro? Because I need it, dude. I need some prayer, bro. Pray for me, please. Yeah. ¿Sí? Se reconocen que están mal y reconocen que necesitan. Pero predicarle a otro cristiano, me va a predicar de lo mismo. Eso ya me lo sé. No me gusta cómo predica.
ya se tardó mucho, mira cómo se para, mira cómo agarra el micrófono, mira lo que dijo, mira los gestos que hace. Es lo que están pensando cuando está otro predicando acá. La palabra, llegarle la palabra. Pero por favor, hombre, por favor. Tenemos que predicar la palabra. A mí no me ande con que no sabe la palabra, que no conoce. Dios ya ha hecho la diferencia en usted. Ahora usted tiene que llevar esa palabra para que Dios haga la diferencia en otra persona, mi hermano, mi hermana. Denle una ofrenda de palmas fuerte al Señor. Libro de Marcos, por favor, vámonos rápido. Libro de Marcos, ahora, ¿para qué evangelizar? Ya le pregunté, ¿por qué evangelizar? Porque la gente se está muriendo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ahora, la pregunta es, ¿para qué evangelizar? ¿Para llenar las iglesias? ¿Para llenar los templos? No, mis hermanos. Pero no se trata de eso, hermanos. No se trata de ver quién tiene la iglesia más grande, se trata de arrebatarle las almas al enemigo. Abra su Biblia en el libro de Marcos, por favor, capítulo 16, vamos a terminar ahorita en unos minutos. Me quedan 11 minutos. Ya se fueron 9. ¿Lo sintieron? No, pues yo sí, oiga. Libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice la palabra. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A dónde tenemos que ir? Pues mire, hermano, a mí sí me gustaría, hermano, pero la verdad no tengo una green card. En tu mundo, hermano. Predica en tu mundo, el mundo tuyo. Hermano, para empezar, predica en tu casa. Por eso muchos muchachos no quieren saber nada de las cosas de Dios, porque no nos creen, no nos creen. Como dicen allá en el Valle de Texas, no nos creyen, no nos creen. ¿Quién nos ven? Oh, sí, siervo, bendiciones, varón de Dios. Amén, hermana, el Señor le continúe bendiciendo. Luego nomás subo el carro. ¿Qué quieres, hombre? Vas a empezar a fregar otra vez tú, hombre. Están los jóvenes, los muchachos, y uno ahí. What is wrong with dad? He was just like reading the Bible right now. He's talking to mom like that? Really? What is up with that? ¿Sí, hermano? Y luego ahí estamos, ay, hermano pastor, por favor vengo a orar por mi hijo, porque anda bien rebelde, no sé qué hacer con él. Pero estamos batallando. Tenemos que predicar, hermanos. Tenemos que predicar y dejar de ver los defectos de los demás, que aquel dijo, que aquel me cayó mal, que aquel me criticó, que aquel se metió, que aquel dijo, que aquel me deja que lo vea. No, hermanos, no. Quítese de esas cosas y póngase a predicar la palabra. Porque no es trabajo y responsabilidad nada más del pastor, es de cada uno de nosotros. Mire, si usted conoce de Dios, si usted conoce la palabra y usted ha recibido a Cristo, usted debe estar predicando la palabra. Digo, no, espéreme. No es para que se pase de rosca, porque hay algunos que nunca se han ganado un alma para el Señor. ¿Mm? Y hay otros que se llegan a ganar a 3 o 4 para el Señor y ya se creen mejor que el pastor. Y luego se convierten en imitadores del diablo. ¿Cómo, hermano? How can you explain that? ¿Imitadores del diablo? Sí, porque dice la palabra que el diablo dividió el reino de Dios. Vamos, que se ponen a dividir las iglesias. Perdón, ¿le paro o le sigo? Sí, pues ya nomás me queda bien poquito. Libro de Mateo, vamos rápido, 2 pasajes más y terminamos. Libro de Mateo, o como dicen allá en McAllen, el libro de Mateo. Libro de Mateo, verso 19 y 20, dice la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un pasaje más y terminamos. Hay una historia, no me voy a meter mucho en el detalle de esta historia, porque es un poquito, podemos meternos en esa historia y es un poco extensa. Hay mucho de dónde cortar allí. Mucha tela. Me voy rápido. 5 minutitos. Esta es la historia en el libro de, segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Es la historia, ahorita les digo el capítulo. Nomás tengo ahí en el segundo libro de Reyes. Es la historia de 4, creo que eran 4 leprosos. 4 leprosos. Ustedes saben qué era la lepra o qué es la lepra, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que le hace la lepra al cuerpo del ser humano? Se la pudre. Escúcheme bien,
la pudre. Y se le empieza a caer, se le empieza a caer la carne a la gente, la carne podrida. Huele terrible, es una cosa horrible. ¿Sí? Y dice la Biblia que estos hombres leprosos tenían hambre, porque había mucha hambre en la tierra, había hambre. Y esos hombres pues se estaban muriendo de lepra y se estaban muriendo de hambre. Entonces dicen, vamos al campamento y vamos a pedirles allá a los del campamento que nos den comida porque ya hay de todo. Oye, pero si vamos, lo más probable, porque son de los contrincantes, lo más probable es que nos maten. Hello. O sea, ¿qué importa que nos maten? Como quieran nos vamos a morir de hambre. Vamos a pedirles comida. Hermanos, yo no sé si ustedes alguna vez han visto alguna persona leprosa. Yo no los he visto, pero los he visto en la televisión y en internet. He visto fotografías. La gente se cubre en su piel. Se cubre en la cara y es una cosa terrible. Imagínense estos cuatro hombres, aparte de leprosos, con hambre. Ahí van por el desierto, ya me los imagino arrastrando las patas. Las patrullas, bueno, los pies pues, hombre. Ahorita llegamos al campamento para pedirles que nos den de comer porque nos vamos a morir de hambre. Pues prepárense porque a lo mejor nos matan. Pues ya para el mismo, nada, lo mismo, como quiera, ahorita llegamos. Cuatro leprosos podridos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Quiere que le diga lo que dice la Biblia? Que Dios hizo, así dice, Dios hizo que los soldados que estaban en el campamento escucharan a un millar de soldados, que escucharan a miles y miles de soldados. ¿Sí? Ya me imagino, ¿y en los soldados? Ahí sentadotes en sus carpitas, en sus tienditas, ahí sentados. Mira todo este oro que me traje, se lo voy a llevar a mi señora. Mira todo eso, se lo voy a llevar a mis niños. Mira toda esta tela que agarré, mira las copas. Mira, no hombre, todo, no hombre, mira la plata que... Y ahí riéndose y burlándose de todo lo que habían hecho. Y luego de repente, ¡uy! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí vienen! ¡Nos van a matar! ¡Viene un ejército! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérate, déjame, llevo mi calabaza. No eran miles de soldados. Eran cuatro leprosos hambrientos. ¿Alguna vez ha estado usted 3-4 días sin comer? Cuando era niño en el rancho. Nuestros hijos, hermanos, se lo digo, y gracias a Dios, pero nuestros hijos no saben lo que es tener hambre. No saben, comen a cada rato. Hola, hermana, amén. Me dice mi esposa, oye Miguel, ¿qué es esto? Le acabo de comprar el galón de jugo al niño antier, hace 2 días, ya se lo acabó. Le digo, y todavía no cumple los 5 años. Espérate que tenga 15. Se va a comer hasta el refrigerador. Ya terminó. Eran cuatro leprosos. Llegan al campamento. Con todo respeto, yo no sé si alguna vez. Imagínese. Usted o yo. Con tres días. Póngale tres días sin comer. Nomás 3 días sin comer. Y luego que nos abran un restaurante de buffet. Pero no hay nadie, hermanos, no hay nadie. O sea, nos abren y está lleno de comida y se van. Y no hay absolutamente nadie más que usted y sus tripas que tienen 3 días sin probar bocado. Sin recibir nada. ¿Cómo le entraría la comida? Excuse me, I'm going to get some salad. Is that fish? Oh, yes, I think it's fish. No, hermanos, con todo respeto, hermanos. Ahí se nos va la, ¿cómo se dice la palabra? Ahí se nos va la educación, hermanos. Ahí se nos va la educación. Hermanos, por una televisión mugrosa se andaban matando dos mujeres en el Walmart que está a 10 minutos de mi casa. Sí, ahí fue, cerquita de mi casa. Yo las conozco. No, no se crean, no. No. Pero ahí fue, a 10 minutos de mi casa. Matándose, por Dios, matándose por una televisión que ni la necesitan.
Ahí está la gente, parecen ganado con, esperando que les abran las trancas. Okay, we're about to open, we're about to open. Welcome, welcome, welcome. Yeah, mi friend. O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué es eso? Y eso es por cosas que no necesitan. Oh my God, yes, I got a lot of toys for my kids. I got a lot of video games. No, mijo, turn that off. Oh, you bought it for me. ¿Ahora se imagina por comida? No, 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 no. Ahora imagínense por comida. Libro de Reyes, capítulo 7, versos 9 y 10, para terminar. Dice, luego se, dice el verso 8, perdón, 8 y 9, 8 y 9, dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Verso 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad, vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Estos hombres estaban ahí sentados, que acaban de tragar. Hey, ¿saben qué? No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Nos estamos hartando aquí nosotros de comida cuando nuestra gente se está muriendo de hambre. Nosotros, hoy en día, no estamos haciendo bien. Porque nada más nos estamos hartando de la palabra de Dios y la tenemos aquí en el corazón y en la boca, pero no la estamos hablando allá afuera. No estamos haciendo bien. Él dice, hay que llevar la buena nueva. La gente allá afuera necesita las buenas nuevas. Con eso termino. Pero usted sabe quién es Dios. Usted sabe que Dios le ama y que Dios le perdona. Y que Dios siempre va a estar ahí para usted, no matter what you've done, no matter what you're doing, and no matter what you do. He will always love you and not judge you. And you know this. And the question is, why don't we preach that out there? Si el Señor nos ha perdonado, nos ha dado perdón, salvación, vida eterna, nos ha dado su amor y no nos ha juzgado por todo lo que hemos hecho, los errores que hemos cometido, Él sigue amándonos. Dice la palabra que ha extendido su misericordia sobre nuestras vidas, que con amor eterno nos ha amado. Entonces, si Dios ha hecho tantas cosas en nuestras vidas, ¿por qué no hablarle a la gente allá afuera? Hay gente que usted conoce, hermano, hermana, y usted ni sabe, pero esa gente, hay algunos que están a punto de suicidarse, hay algunos que están a punto de divorciarse, hay algunas jóvenes que están a punto de abortar, y usted conoce a gente así, pero no sabe que están así porque no les habla de Dios. No les tienes que predicar una religión. Simple y sencillamente diles, Dios te ama. Eso es todo. Eso va a ser la diferencia en la vida de una persona.